pierde terreno. Una de las más poderosas potencias económicas del mundo ha decidido dejar en el pasado la hegemonía del dólar, dando agigantados pasos para que su moneda nacional lo reemplace, provocando descontento y preocupación en Washington. ¿Quién es el país que de una vez por todas quiere dejar el dólar en el pasado? ¿Qué consecuencias traerá para su región continental y para el mundo? ¿Qué otros países están tomando una similar postura? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El dólar aquí no va. Con su nueva política de comercio exterior, PCE 2023, presentada por el Ejecutivo del país indio, el milenario país refuerza su moneda nacional, la rupia, en el comercio internacional, limitando cada vez más el uso del dólar estadounidense. La nueva política de comercio exterior de India entró en vigencia este mes y tiene por objetivo impulsar sus exportaciones hasta los 2 billones de dólares para el 2030 y sobre todo convertir a la rupia en una moneda global aceptada por todo el mundo. Asimismo, el gobierno indio, al mando de su primer ministro Narendra Modi, propone que su país se convierta en un centro de operaciones comerciales en las que el envío de mercancías de un país extranjero a otro pase por un intermediario de origen indio. De igual manera, siguiendo los objetivos de desarrollo establecido, la administración india declaró a 4 urbes como nuevas ciudades de excelencia de exportación, TEE, entre ellas Faridabad para ropa, Moradabad para artesanías, Mirzapur para alfombras hechas a mano y Varanasi para telares, manuales y artesanías. Cabe indicar que las exportaciones del subcontinente asiático ya superaron los 750 mil millones de dólares y se proyectan que dentro de muy poco tiempo alcancen la cifra de 760 mil millones de dólares, lo que supondría un aumento anual de 13%, el crecimiento más alto de la nación india. Adicionalmente, según la Organización Mundial de Comercio, el crecimiento proyectado de la India para este 2023 es más del doble que el crecimiento proyectado para el mundo, siendo la exportación uno de los motores principales de su economía. En ese sentido, las exportaciones del subcontinente han aumentado alrededor de un 75%, muy superior al promedio mundial, que fue de 28%, siendo las exportaciones de ingeniería y agricultura las que más rápido avanzaron de forma agigantada. Cabe señalar que la rupia india ya es reconocida como una de las monedas más importantes del mundo, debido a la gigante influencia económica del país indio, teniendo un papel crucial en la región continental asiática, así como en la toma de decisiones de mercados financieros globales. La entidad es un importante exportador de bienes y servicios y la rupia es utilizada en una gran cantidad de transacciones comerciales. Especialmente, es importante en el comercio de petróleo y gas, siendo este país uno de los mayores importadores del mundo. Además, la rupia india es una moneda ya consolidada en la región asiática, especialmente por sus vecinos, países como Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, donde la moneda india es completamente aceptada y reconocida por su estabilidad y poder adquisitivo. Uno de los principales responsables de este fortalecimiento internacional de la rupia es el Banco de la Reserva de India, que ha intervenido en el mercado de divisas de manera eficiente cada vez que se necesitó estabilizar la moneda asiática y alejarla de la inflación. De igual modo, la India es el principal receptor de remesas del mundo y la rupia es una moneda clave en este proceso. Las remesas contribuyen significativamente a la economía india y a la estabilidad financiera de muchas familias. Tal ha sido su éxito de la moneda india que economistas de todo el mundo han estudiado el impacto de su política monetaria en la economía general y su gran manejo en el mercado de divisas contribuyendo en el desarrollo del país. Es importante señalar que en los últimos años varios países han dado inicio al proceso de independizarse del dólar estadounidense. Entre los principales motivos está la errática administración de la política monetaria estadounidense y el desacuerdo de su política exterior de Washington. Moscú es uno de los países que ha trabajado en independizarse del dólar, vendiendo sus reservas de dólares y comprando oro y otras monedas, como el yuan chino y el euro.
Esta decisión se ha tomado en respuesta a las sanciones económicas impuestas al Kremlin por la potencia del norte. Otra potencia mundial con los mismos planes es China, reduciendo gradualmente sus tenencias de dólares en los últimos años, promoviendo el uso del yuan en el comercio internacional y firmando acuerdos con varios países para el intercambio de sus monedas. Irán es otro de los países que viene dando sus esfuerzos por abandonar el dólar en todas sus transacciones internacionales, debido al hostigamiento político y económico de años de la nación persa, promoviendo el uso directo del oro, euro y yuan en su comercio con el mundo. El mismo caso sucede en Turquía. El país otomano ha estado vendiendo sus reservas en dólares y comprando oro al considerarlo más estable, tomando cada vez una mayor distancia a la política de Washington tras sus ataques económicos hacia Ankara. Además, hasta la otrora aliada de la potencia del norte, Arabia Saudí, ha elegido un camino mucho más independiente de la moneda estadounidense, diversificando sus reservas de divisas, incluso teniendo un acercamiento al Kremlin para seguir reduciendo el uso de dólares en su comercio bilateral. Por el lado latinoamericano, Venezuela, debido a un declarado antagonismo geopolítico y más de una década de sanciones a la nación petrolera por parte de la Casa Blanca, ha buscado formas de evitar el uso de la moneda estadounidense en la venta internacional de sus hidrocarburos. Incluso países que no tienen ninguna discordia con la Casa Blanca, como lo es Brasil, el país sudamericano con el líder progresista Inácio Lula da Silva a la cabeza, promueve el uso del yuan y ya ha firmado con la potencia asiática acuerdos de intercambio de monedas chinas como pago. Además, con el debilitamiento del dólar, la cada vez menos influyente potencia del norte tendría un fuerte impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, agudizando su economía, profundizando la reciente crisis bancaria que experimentan. Todo hace indicar que el mundo está cada vez más comprometido en abandonar el dólar como moneda reinante y dan todos sus esfuerzos por tener la mayor independencia financiera para sus naciones, en busca de velar por el máximo bienestar de sus ciudadanos. Un bienestar que no dependa de un solo poder mundial, sino uno con miras a un mundo multipolar. Países dentro de la patria grande como Brasil o Venezuela, o al otro lado de la urbe como Moscú o China, demuestran que pueden crear un mundo más social, más justo para todos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.